Hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud, nuestro homenaje es para todo el personal sanitario de nuestros hospitales. Y en este caso nos acompaña una mujer que nos puede describir muy bien qué es lo que está sucediendo, por qué los sanitarios, por qué todo el personal en general de los centros de nuestro país están continuamente explicándonos que el material del que disponen no es el suficiente, y si todos los días salimos a aplaudir a nuestros balcones para agradecerles el trabajo que están realizando, justo es, o al menos eso es lo que pensamos, que desarrollen su trabajo con todas las garantías. Está con nosotros María José García, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SACSE, el sindicato, además, mayoritario en la sanidad de nuestro país. Bienvenida, María José. Buenos días, muchísimas gracias. SACSE, vuestro sindicato, se ha dirigido precisamente hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, para que no se quede impasible ante la falta de protección que sufren los trabajadores sanitarios españoles. El sindicato de enfermería ha denunciado la situación en la sanidad española y ha pedido a Europa que actúe. En estos momentos, ¿de qué situación hablamos? Porque en los medios estamos viendo permanentemente imágenes, también en las redes sociales, ¿no?, de enfermeras, de sanitarios, de médicos, de todo el personal en general, quejándose de esa falta de material, de trajes, de EPIs, etcétera, etcétera. Bueno, pues la situación, aunque se ha mejorado relativamente y muy poco en los últimos días, sigue siendo una situación muy precaria. Y es precisamente hoy, el Día Mundial de la Salud, cuando los profesionales de enfermería, enfermeras, enfermeros y el resto del personal sanitario, sobre todo hacemos ese llamamiento de la importancia de garantizar la salud, sobre todo de las personas que tienen que cuidar de los demás. Yo creo que ahora mismo la situación que hay en los centros sanitarios es deprimente. Cada vez que vemos imágenes de los equipos que están llegando a utilizar el personal sanitario para atender a los pacientes, es que se nos cae el alma a los pies. O sea, es que ver a las enfermeras ataviadas con bolsas de basura, con lo primero que han pillado, había incluso máscaras hechas con los acetatos de las encuadernaciones. O sea, yo creo que eso se nos tiene que caer, y sobre todo a quien se le tiene que caer es a las administraciones, la cara de vergüenza de ver lo que están teniendo que utilizar el personal para poder defenderse en esta pandemia, para evitar contagiar a los pacientes, que no nos olvidemos. O sea, las enfermeras de este país y el resto del personal sanitario están más con miedo, o sea, están con miedo por su propia vida, claro, por supuesto, pero también es que tienen un pánico total a poder convertirse en vehículos transmisores de la enfermedad, en poder llevarla a sus casas, en poder contagiar a los pacientes. Es que la situación ahora mismo es de caos, y de verdad, estamos ya hasta las narices de oír en los próximos días. Necesitamos los equipos. Cuando hablamos de equipos, la gente se piensa que con que den una mascarilla es suficiente. No, se necesitan otra serie de equipos. Y se necesita ya tener de una vez un diagnóstico certero de si el personal está enfermo o no está enfermo. Porque puede estar más asintomático, puede estar menos y puede estar infectado. Y estar actuando, contagiando al resto de la sociedad. Yo creo que nos hemos dirigido, como has dicho bien, nos hemos dirigido a la Unión Europea, claro que sí, pero es que nos hemos dirigido también a la OIT, nos hemos dirigido a las inspecciones de trabajo y nos están dando la razón. Porque es verdad, se necesita proveer a los centros sanitarios, a las residencias de mayores, no nos olvidemos de ellos, que son, encima son los más vulnerables. Y necesitamos que en todos estos ámbitos haya equipos de protección y haya ese diagnóstico, porque es que es imprescindible saber en qué situación están. ¿Ustedes se han dirigido al Ministerio de Sanidad? Sí, por supuesto, a los primeros. ¿Qué respuesta han recibido? No, en los próximos días.
O sea, no hay una respuesta. Si las respuestas son las que se van dando en los próximos días, estamos haciendo lo que se puede y estamos haciendo lo que se puede. Pero la realidad es que quien se está enfrentando en los centros sanitarios a los casos es el personal sanitario que está dando la cara y al cual la respuesta de en los próximos días pues le queda ya un poquito ancha. Estamos ante una vulneración de derechos fundamentales, María José, con esta situación que se está dando. Para nosotros sí. Estamos ante una vulneración de derechos fundamentales, el derecho a la salud de los propios trabajadores, por supuesto, y estamos ante la vulneración de la obligación que tiene la Administración de proteger a sus profesionales sanitarios. No nos olvidemos que lo tiene por ley, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de defender a su personal. Y en este caso, desde luego, no está garantizando en ningún momento la seguridad y salud de los profesionales. En ningún momento. Es esa sensación de impotencia que tienen los profesionales, es decir, me están mandando a la guerra con batalla, con una espada de papel. O sea, es que es la desolación, la impotencia es en el personal sanitario es tremenda. Estamos hablando, además, de una cantidad ya de víctimas importante de personal sanitario que se ha visto contagiado por el coronavirus, por el COVID-19. Hombre, estamos hablando de que la última cifra que se dio, si no me equivoco, fue ayer, eran 19.400 personas de personal sanitario contagiado. O sea, es una barbaridad. Supera al 20% de los contagios. Estamos hablando de que somos el país que más personal sanitario tiene contagiado de en todos los que se está dando esta pandemia. O sea, es inaudito. Y todo por una falta de previsión y por no disponer de los equipos necesarios. En la mayoría, en muchos centros sanitarios, y nos lo dicen los propios profesionales, si tenemos algún equipo, se debe a donaciones particulares. El porcentaje de lo que se ha entregado, de lo que se ha facilitado la administración en muchísimos casos, es ínfimo. Y si están sobreviviendo, gracias a donaciones particulares o de empresas. Es una situación lamentable. Estamos ante una sanidad pública que se está diciendo y estamos hartos de oír que tenemos la mejor sanidad pública del mundo. No, señores, tenemos los mejores profesionales del mundo porque la sanidad está dejando desprotegidos a sus propios profesionales y es lo que no debemos ni podemos consentir. Y sí, los aplausos están genial y los aplausos son ánimo para los profesionales, les anima, les estimula y en parte es parte de lo que les hace ir cada día a enfrentarse con lo que hay sin los medios suficientes. Entonces, los aplauso muy bien, pero la situación está siendo ya inconcebible y está siendo insoportable. Además, no nos olvidemos, estamos viviendo un momento que la sobrecarga emocional para los profesionales es muy importante y va a dejar unas secuelas que veremos si se supera y cuándo se supera. Claro, es que a esa situación de todos los profesionales que se han visto afectados, contagiados por el coronavirus, se suma la angustia y el desasosiego de quienes tienen que continuar realizando su trabajo día a día, ¿no? Claro que sí, además es eso. O sea, ahí ahora mismo, por el contacto que nosotros, que yo mantengo con enfermeras, ¿no? O sea, ellas me lo dicen. Yo ya no es que piense si lo voy a coger o no. Es que con lo que tengo en las manos, con lo que a mí me están dando para trabajar, la única duda que tengo es cuándo lo voy a coger. O sea, es que la desesperación incluye ahí. O sea, es decir, ya es que la duda es eso, ¿cuándo lo voy a coger? O sea, esa es la situación en la que se encuentran la mayoría de los profesionales ahora mismo. ¿Cómo valoran desde el sindicato de enfermería la información que se está facilitando diariamente? Porque sigue habiendo dudas. Ahora se habla de un posible uso de forma inmediata de mascarillas por parte de la población en general. Y también se habla, por otro lado, de que aquellas personas asintomáticas de forma voluntaria deberían confinarse en infraestructuras que han sido de alguna forma instaladas por las distintas comunidades autónomas. La pregunta es, si yo estoy en mi casa y soy asintomático, ¿cómo puedo saber eso? Porque me imagino que tendrá que haber un despliegue de test
a nivel de todo el país, de todos los ciudadanos? ¿Esto cómo se va a manejar en las próximas semanas o qué información tienen desde el sindicato, si es que tienen datos al respecto? Pues es que eso es lo que pasa, que no hay realmente, se va un poco a salto de mata, por decirlo de alguna manera. Y lo que no es lógico, personas asintomáticas, aislamiento en sitios especializados, ¿cómo vamos a meter a 47 millones de españoles? Porque tenemos asintomáticos, hay un montón. Lo que tenemos que saber, y es en lo que yo creo, y además esto ya no quiero implicar tanto al sindicato en sí, sino si es uno ya como una opinión personal, es que desde luego estamos hablando de grandes deficiencias y hay una que nos ha pillado, o sea, nos ha pillado entera. ¿Por qué está creciendo menos la pandemia o los casos contagiados e incluso la mortalidad en países de nuestro entorno? Pues por una sencilla razón, porque han hecho test de diagnóstico y han ido aislando los casos. Cosa que aquí, por desgracia, ha pasado ahora mismo, desde la situación se decretó el 14 de marzo. Ya veníamos para atrás sabiendo la situación en la que nos encontrábamos. Y estamos a hoy, que me parece que es 7 de abril, resulta que los test siguen sin hacerse, por mucho que se diga. O sea, la cantidad de test que se están realizando son ínfimas en relación a la que se necesitaría. Claro, es que tenemos la imagen que aparece en televisión de otros países afectados por la pandemia, donde incluso a pie de calle y cuando te paras con el coche te están haciendo el test. Entonces, ¿eso cuándo llegará a nuestro país? Ah, pues eso es lo que quisiéramos saber todos, porque volvemos a lo mismo, volvemos a la repetida frase, en los próximos días, pero ya estamos viendo lo que pasa con los test. En la mayor parte, y estoy segura, o sea, además es que no se están recogiendo, las cifras que se están dando son de los que tienen confirmados. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Ahí ahora mismo ya datos, o sea, y se está viendo por estadísticas ajenas al coronavirus, se está viendo que hay sitios donde está aumentando la mortalidad una barbaridad con respecto al año pasado y no se están contabilizando como casos de coronavirus. Mire usted, si no son casos de coronavirus, ¿qué ha pasado cuando la media otros años es esta y este año nos estamos encontrando esta? Algo nos está fallando la fuente de información o nos está fallando algo. Pero lo que sí tenemos claro es que hay muchísima, mucha, mucha, mucha gente que con síntomas más o menos leves no está diagnosticada porque no se le ha hecho la prueba para poder diagnosticar. Se está jugando de oído, por decirlo de alguna manera, o se está diagnosticando de oído. ¿Tienes los síntomas? Te supongo que tienes el coronavirus. Pero si no tienes los síntomas graves, no te hago la prueba. Entonces tenemos a muchísima población sin diagnosticar. Y esa es una de las cosas que era por donde deberíamos haber empezado. Diagnosticando y aislando los casos positivos. Y eso es lo que nos está fallando ahora mismo. Al margen de las medidas que se nos ha dicho que debemos adoptar, como el lavado de manos, la mascarilla, ¿deberíamos empezar a utilizarla como un elemento más a la hora de salir a realizar las compras, a determinadas gestiones urgentes y que se contemplan dentro de el decreto del estado de alarma? Ahí hay criterios dispares. Por un lado, y además pues, esta mañana mismo lo leía, la OMS tiene dudas a la hora de recomendar el uso por parte de la población de la mascarilla, pero también lo tiene tiene dudas por el desabastecimiento que pueda haber. Por el desabastecimiento que pueda haber y que ese uso generalizado de la mascarilla haga que los propios centros sanitarios y quien verdaderamente la necesita no disponga de mascarillas. O sea, ahí hay dudas. ¿Qué pasa? Yo no entiendo. O sea, cualquier ciudadano se pone la mascarilla y se siente protegido. Aunque muchas de las mascarillas que se estén utilizando, no nos olvidemos que las mascarillas de tela, cierto tipo de mascarillas que se están confeccionando, no sirven absolutamente para nada. Pero sí que cada uno percibe una seguridad. Percibe una seguridad y además, si luego vamos, yo tengo que salir, o sea, yo estoy desde dentro de mi trabajo, tengo que salir a la calle. Y me hace gracia porque me cruzo con la gente que yo me cruzo. El 70%, por no decir más,
hace un uso inadecuado de la mascarilla. O sea que muchas veces es más ese efecto psicológico que la utilidad real que están sacando la mascarilla, porque luego, que si la mascarilla va por debajo de la nariz, o sea que es absurda, que si ves que la gente se va tocando y se la va colocando y se la va quitando y se la va poniendo, o sea, luego realmente la gente se pone la mascarilla, se siente protegida y está descuidando otra serie de acciones que están haciendo que la estén utilizando mal. Bueno, hemos visto incluso a responsables políticos con la mascarilla por aquí debajo y bajándosela con la mano, que no sé yo hasta qué punto. Claro, ahí o tú sea, como profesional sabes mucho más que yo y me podrás decir si es normal o no. Vamos cambiando el bicho de sitio, o sea, no hay problema, lo vamos cambiando de sitio. Pero es eso, o sea, ese efecto psicológico de protección y no nos damos cuenta y estamos, y lo que no podemos hacer nunca es descuidar las verdaderas recomendaciones, el cuidado de manos, el cuidado de la ropa, tener cuidado con las superficies. Yo, por ejemplo, hoy lo hablaba con una compañera, es que se me ponen los pelos de punta cuando oigo hablar de esos paseadores para hacer la compra profesionales. O sea, no entiendo todavía que haya personas, yo estoy de acuerdo, el hecho de tener que estar confinados en casa no es agradable para nadie. Y más esto pasa como cuando se tiene una enfermedad. Cuando se es diabético, precisamente, nunca te ha gustado lo dulce, de repente es cuando más te gusta, ¿no? No, de acuerdo que cada vez que te dicen no hagas algo es cuando más te apetece hacerlo, estamos de acuerdo, pero de verdad que somos seres humanos, la mayoría muy mayorcitos, y que debemos tener conciencia. El ir a la compra un montón de veces al día lo que hace es multiplicar exponencialmente las probabilidades de contagio. ¿Por qué? Porque por mucho que hagan en los supermercados, por mucho que intenten mantener la distancia, por mucho que intenten mantener la limpieza, al fin y al cabo, la gente no puede evitar que se va a encontrar en los pasillos, que se va a estar tropezando con gente, las asas de los carros, los productos que luego además tienen que llegar a casa, y lo lógico es limpiarlos. O sea, es multiplicar totalmente las posibilidades de contagio. Vaya usted, haga la compra, lo que necesite, y si puede para varios días, mejor que para uno, quédese en casa. Porque luego, cuando la enfermedad llama a la puerta y cuando llega, por desgracia, estamos viendo el número de fallecimientos. Y ya no es de fallecimientos. Es que cada persona que lo pasa, hay quien tiene muchísima suerte y lo pasa con unos síntomas muy leves. Pero la mayoría lo dicen. Es una auténtica tortura. Estás destrozado cuando lo pasas. Si lo podemos evitar, yo no sé cómo llamar al concienciamiento social, pero creo que eso es importante, que es lo que debemos centrarnos todos. De verdad, el famoso hashtag, quédate en casa. Es verdad, ya salimos nosotros con la gente para cuidarles, para que no tengan que venir a los centros sanitarios y para que de verdad logremos parar esta pandemia que es derrotadora y desoladora. Me parece muy llamativo, por su parte dice mucho, por parte del sindicato, ¿no?, de enfermería, pero ustedes han tenido que posibilitar recursos para adquirir 100.000 mascarillas o el material de protección que el Ministerio de Sanidad considera oportuno para proteger a los profesionales. Esto es como el mundo al revés, porque sí, el gesto es muy bonito, pero no debería ser su labor en estos momentos. No, pero hay una cosa que está clara, y hablamos de la donación de estas mascarillas como de múltiples donaciones que se han ido a nivel haciendo en cada una de nuestras provincias. El sindicato lo que ve es que tiene a los profesionales indefensos y en la medida de sus posibilidades intentamos ayudar. O sea, es que no podemos, sabemos que es una obligación de la administración y lo estamos viendo, hay otras entidades que también están donando. La iniciativa, sabemos, además, que no tendría que ser así, pero desde luego no nos podemos quedar impasibles. O sea, nosotros queremos, hombre, la donación no se dice, oye, que las mascarillas sean para las enfermeras, no.
porque no es así, o sea, porque creemos que hay que proteger a todo el personal, pero sí es la manera de contribuir, de poner nuestro granito de arena en la medida, viendo las carencias que hay, poner nuestro granito de arena en la medida que se pueda para cuidar del personal que está cuidando. Esta iniciativa decía que también se ha unido Amnistía Internacional, ¿no? Sí, Amnistía Internacional también hicimos el llamamiento y tiene su propia campaña porque está viendo, Amnistía Internacional está viendo que las denuncias que están haciendo, que estamos haciendo, en este caso el Sindicato de Enfermería y los profesionales en sí, hay que dar una solución rápida, es que no se puede demorar, es que no podemos dejar pasar ni un día más con el personal desprotegido. Pues ya han escuchado las palabras de María José García del Sindicato de Enfermería SACSE. Nuestras vidas y las de nuestras familias están en manos del personal sanitario en hospitales y centros de salud de toda España. Están plantando cara de forma heroica al coronavirus. No cuentan, como han podido escuchar, con los suficientes equipos de protección y además ponen en riesgo su salud, pero siguen ahí, en primera línea, siguen curándonos. Así que hagámosles caso, tengamos paciencia, quedémonos en casa y ojalá, María José, que muy pronto ese material necesario llegue en cantidades ingentes porque no puede continuar la situación de los sanitarios como en este momento. Ojalá llegue y no solo eso, ojalá lleguen muchas cosas que tienen que llegar. Tiene que llegar una adecuada previsión ante una situación como esta que se nos puede generar. Y desde luego hay una cosa y nosotros lo venimos reclamando desde hace años. El Sindicato de Enfermería tuvo que salir a la calle hace un año y medio para pedir apoyo de la gente a través de una iniciativa legislativa popular para conseguir que España tenga un número adecuado de enfermeras suficientes para cuidar a la población. España se encuentra a la cola de los países de la Unión Europea, está muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea, pero encima estamos a la cola en número de enfermeras por habitante. Y eso no es nuevo. Eso ahora estamos viendo lo que pasa por no tener las enfermeras adecuadas. Pero es una cosa que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. La ley la tenemos a punto de debatir en el Congreso, está para incluirse pronto dentro del orden del día, en el momento que podamos recuperar la situación, pero de verdad, más que nunca, y yo creo que se está constatando, España necesita tener un número de enfermeras adecuados, porque si no, a la población no la podremos cuidar. Y es hora de que lo consigamos, y sobre todo, de verdad, vamos a colaborar todos, vamos a salir, habrá que remontar, habrá que salir hacia adelante, pero no nos podemos jamás olvidar de lo que está pasando. Y desde luego tendemos, y nuestra obligación es prevenir que no nos vuelva a pasar. Tendrá que haber un antes y un después, imagino también, en lo que a las infraestructuras hospitalarias se refiere. Tiene que haber un antes y un después, o sea, tenemos, y yo creo que es una... Es decir, no podemos enfrentarnos en un futuro a otro coronavirus o a una pandemia diferente con los medios que tenemos en este momento. Efectivamente, o sea, yo creo que si al final, si preveemos mejor y no nos pilla el toro como nos ha pillado ahora, porque es que nos ha pillado entero, o sea, debemos asegurarnos que tenemos las infraestructuras necesarias y el personal necesario para dar respuesta a una situación que pueda surgir. Una nueva, además lo estamos oyendo, puede haber una nueva oleada de coronavirus. O sea, que no estamos tan lejos. Entonces, que nos pille prevenidos, que tengamos los equipos suficientes, que no tengamos que andar a trancas y barrancas. Encima, además, el material termina saliendo más caro. Y que podamos estar prevenidos de personal, de material y de infraestructuras para una situación como esta que no se vuelva a repetir, que no vuelva a costar el número de vidas humanas que está costando. María José, ¿qué te dicen esas compañeras y compañeros cuando terminan su turno y se van para casa? Uf, eso es muy difícil de describir. Esas compañeras y compañeros cuando terminan su turno acaban desolados, pero
Hay, bueno, depende, hay muchos que han renunciado a volver a casa por el miedo a contagiar a sus familias o porque tienen personas de riesgo en su familia y si no tienen que cuidarlos ellas de una manera directa, hay muchos compañeros que están dejando de ir a casa y que ha habido solidaridad también en facilitar alojamientos para que puedan ir a descansar a otros sitios. Pero la sensación es desolación, impotencia. Y por otro lado también se suman muchos problemas añadidos. Por un lado, esos profesionales no pueden llegar a casa en muchos casos y transmitir lo que están viviendo, porque tampoco pueden cargar a sus familias de esas emociones y de esos momentos que están viviendo. La desolación es tremenda, el ver cómo se muere la gente. Por eso se celebra como se celebra cada alta que se da, porque es el punto de esperanza y el punto de alegría de decir, con esto vamos a poder. Pero mientras están viendo cómo los pacientes terminan falleciendo, que no pueden en muchísimos casos terminar de dar el soporte emocional que quisieran, porque tampoco pueden estar con los enfermos todo lo que requieren por la sobrecarga de trabajo que hay, y tampoco lo pueden transmitir a la familia. Entonces lo van acumulando, lo van acumulando. Luego es eso, o sea, decir, no puedo estar en mi casa y además luego también está surgiendo otro problema, que no se está hablando de ello. Y es que muchas enfermeras, enfermeros, madres de niños, de repente no encuentran quien les cuiden a los niños. Porque cuando se entera la persona cuidadora de que es enfermera y de que va a trabajar al hospital o que va a trabajar al centro de salud, de repente no quieren ir a cuidar de los niños por el miedo al contagio. O sea, es que encima son losas que se van sumando a una sobrecarga y una situación de estrés, sobrecarga laboral, estrés emocional, el estar conviviendo como están conviviendo en estos momentos más que nunca con la enfermedad y con la muerte, el ver que las pacientes no están acompañados y que no pueden, no reciben ese apoyo emocional que debieran, el no poder transmitir lo que están viviendo, porque si lo transmiten es desgarrador para la persona que lo asuma. O sea, todo es un cúmulo de factores que desde luego está mermando muchísimo la capacidad y el estado anímico de los profesionales, de las enfermeras. Había un testimonio de una enfermera que aparecía en redes sociales en las últimas horas y ella decía, es muy difícil decir no, no voy a atender a este paciente porque no estoy protegida. Nos están convirtiendo en kamikazes sanitarios. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, vamos a ver, es que las enfermeras no estamos hechas de esa pasta, o sea, no estamos hechas de la pasta de decir no. Y así está pasando. ¿Por qué tenemos un índice tan alto de contagios entre el personal sanitario? Porque están las enfermeras, volvemos a decir lo mismo que te decía antes, no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Tenemos los mejores profesionales del mundo, porque arriesgando su vida y sabiendo que no están protegidos, no están negándose a cuidar a ningún paciente, no están poniendo ninguna traba, sino que son los primeros que están dando la cara ahí para atender a los pacientes, exigiendo los medios, por supuesto, porque los tenemos que exigir. Pero desde luego, yo todavía no conozco ni un caso de profesional sanitario, de enfermera, que se haya negado a atender a un paciente porque no tenga los medios. Intentará como sea y se volverá en bolsas de basura o en lo que tenga delante, pero desde luego no está negando el cuidado en ningún momento. María José García, yo espero que pronto se vaya solucionando esta situación y que todos reflexionemos de cara a un futuro, como decía antes, que toda la fuerza del mundo para ti, para tus compañeras, compañeros, y muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo y por la lección que nos estáis dando y que además ha sido de alguna forma reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud estos días. Sí, es pero lo importante es que no se olvide, que no pasemos esto y no se olvide. Eso es lo importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.